No todo el mundo esperaba el boom que iba a suponer League of Legends en nuestro país. Fue una sorpresa que un juego con tantos personajes, habilidades, objetos y reglas cambiantes se convirtiera en el más visto en tan poco tiempo. La audiencia del LoL en nuestro país crecía sin parar. Crecía sin parar. Así que la competición tuvo que crecer con ella, levantando escenarios cada vez más grandes, con más público, más pantallas, más medios. Dando un paso más en las retransmisiones, dejando tremendos replays. ¡Triple kill para él! ¡Cuadra kill! ¡Sánchez quien aguanta! ¡Penta kill! ¡Lo vuelven a hacer! Y con un nuevo equipo de casters, analistas y voces que elevarían la competición resonando en cada teamfight. ¡Está matando a todos! ¡Se va a acabar aquí! También supuso un cambio para los jugadores profesionales y los equipos, con la llegada de un nuevo mercado de fichajes que establecía contratos entre equipos y jugadores. Los equipos ampliaron su cuerpo técnico y los jugadores se toparon con un concepto renovado de la imagen personal y del meme. Y en la LVP, aunque algunos de los más queridos encontraron un nuevo hogar, la familia siguió creciendo y preparándose para lo que estaba por llegar. Que no era poco.